Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en vivo en Somos Noticias en este día miércoles 16 de junio, con mucho frío, ¿eh? Bueno, ola de frío en el país. Hubo provincias en las que ha nevado, Córdoba, por ejemplo, que fue el tema de la jornada también. Saludo grande para Mauricio Carrizo, mi peluquero, que me dejó bien, ya estaba apareciendo. Bueno, ¿cómo le va a Roberto Acosta? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bueno. ¿Queda bien? ¿Le gusta? Bueno, muchas gracias, Roberto. Saludo a la gente del Sportman también. ¿Cómo le va a Lean Tenemon allí en la parte técnica? ¿Bien? Bien. Va bien con la dieta, Lean, Muy bien, Vamos a tener que pedirle ahí algunos tips a tener en cuenta. Bueno, vamos a la cámara de exteriores a ver cómo está ahora el tiempo en la histórica Concepción del Uruguay. ¿Le parece? Así nos asomamos un poquito. ¡Ay, cómo está el cielo! Sí, nublado. Así va a estar por lo que resta de la jornada de este día, miércoles 16 de junio. 10 grados, ¿cuánto? ¿No está ahora? ¿No lo ves? Bueno, 10 grados la temperatura aproximadamente en Concepción del Uruguay a esta hora. La humedad 83%, la presión 1027 hectopascales. Vientos del sudoeste a 5 kilómetros. Visibilidad normal 15 kilómetros. Bueno, como le decía, 10 grados, 7 décimos de temperatura en Concepción del Uruguay a esta hora. Sí, va a estar nublado durante toda la jornada. Y el río Uruguay, atención, está creciendo, se encuentra ahora en 2 metros, 10 centímetros, creciendo el río Uruguay. Te podés comunicar con nosotros a través del WhatsApp, enviarnos el mensaje, contarnos qué pasa en tu barrio al 3442-629924, el teléfono de la producción del noticiero, ¿sí? 629924. Búscanos en las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, como Somos Concepción del Uruguay. También tenemos canal de YouTube, ¿sí? Sumate, Somos Concepción del Uruguay, que nos ven desde todo el país. ¿Eso es humedad o ha llovido un poquito? Pero está como húmedo ahí, ¿no? Se ve ahí en la parte de lo que es la punta de Plaza Ramírez, como más húmedo. Bueno, 83% humedad. Yo no, a ver, cuando entramos nosotros aquí al canal, después de haber estado en la calle, no estaba lloviendo. ¿Para ustedes la sombra de los árboles? ¿Ustedes ven sombra de árboles? No, yo veo que está húmedo. Bueno, ahí vemos, bueno, que nos mande la gente a ver si es humedad, qué es eso que estamos viendo allí en la cámara de exteriores. Bien, atención, estamos en vivo, se vienen las noticias. ¿Habrá humedad por su casa? Bueno, le preguntamos a Agustina Gervasoni, ¿cómo le va? Lo que hay acá es frío, Diego, desde hoy temprano, pero no, humedad, yo te diría que no. Para mí estaba con los que te dijeron que era la sombra de los árboles. ¿Sí? Bueno, me van a tener que agrandar el acá el Smart, no sé, algo van a tener que hacer. Bueno, escúcheme, ¿tiene frío ahí en su casa que no tiene estufa? ¿Cómo es? No, acá dentro de mi casa está muy agradable, pero sí, afuera está bastante, bastante fresquito. ¿Usted es de la bolsa de agua caliente? A veces sí. Muy bien, bueno. Depende. No, está bien, no, yo no uso bolsa de agua caliente, tengo miedo que se me abra ahí en la mitad. Pero bueno, mucha información para hoy, Agustina, mucha información, muchos datos a tener en cuenta. Atención a que había mucha gente que preguntaba si podían o no pasear por la isla del puerto. Bueno, atención que hay novedades en referencia a eso, si se podía ingresar o no con vehículos, preguntaba mucha gente. Bueno, hay novedades en torno a eso. Pero vamos ya, como siempre, con la información del coronavirus en la provincia de Entre Ríos, el dato que nos presenta el área de epidemiología. Bueno, número 697 nuevos casos se informaron ayer 15 de junio. Departamento Colón 50, Concordia 66, Departamento Diamante 15, Federación 45, Departamento Federal 30, Feliciano 12, Gualeguay 2,
Gualeguaychú 20. Gualeguaychú informó que tiene el 100% de las camas de terapia intensiva ocupadas. Islas 132, Departamento La Paz 6, Departamento Nogoyá 18, Departamento Paraná 11, Departamento San Salvador 151. Yo desconfío de estos datos, ¿qué quiere que le diga? ¿Sí? Departamento Tala 73, bajó mucho de repente. Departamento Uruguay 16 solamente. Ojalá que sean así, ¿no? Pero bueno, yo esperaría el informe de ahora, de las 2 de la tarde. Departamento Victoria 54, Villa Guay 88, y nos faltó ahí un departamento más. Pero bueno, un total de 697 nuevos casos, hace un acumulado de 99.366. ¿Sabe por qué? Porque le digo que yo desconfío del dato porque bajó mucho el informe de un día para el otro. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa en las próximas horas. Bueno, están corridos, dice acá el ex concejal Montenegro. Gracias. Ahora vamos a chequear ahí. Pero vamos a la información local. La información que nos provee Pablo Lombardi, que son los números que a nosotros nos preocupan, tiene que ver con la cantidad de internados. 54 personas internadas en Concepción del Uruguay. La información del doctor Pablo Lombardi. ¿Sí? 530 activos, nos informó, 16 personas en terapia intensiva, y según la información que nosotros tenemos aquí, ya seguramente han tenido que utilizar una cama más, porque teníamos entendido que había 15 camas máximo en terapia intensiva del hospital, salvo que, claro, sean 16, porque no discrimina aquí el doctor cuántos hay en la terapia intensiva del hospital y cuántos en las terapias intensivas de las clínicas privadas. ¿Sí? Lo que sí sabemos es el dato total, 16 personas en terapia intensiva. Falleció ayer por neumonía e insuficiencia respiratoria secundaria a COVID un paciente de 83 años internado en el hospital Urquiza. También se vacunaron ayer 550 personas. Hoy continúa el operativo en el CEF con primera dosis de Sputnik en el grupo etario sin factores de riesgo entre 50 y 59 y en menores de esa edad con factores de riesgo, con citación y en este último caso con certificado médico. O sea, aquellos que tengan algún factor de riesgo tienen que llevar el certificado médico. Atención con esta información, señor director, que tiene que ver con las segundas dosis de Sputnik. ¿Qué dice el doctor Lombardi? Esta es la información de hoy. No disponemos de Sputnik para segunda dosis en pacientes mayores y no tenemos certeza de cuándo van a llegar. ¿Sí? Digo porque mucha gente sigue preguntando por las segundas dosis. Se aplicaron algunas segundas dosis estos días anteriores, pero hoy no hay más dosis, segundas dosis de Sputnik y no se sabe cuándo van a llegar. ¿Sí? Bien. Tenemos la información del INE del Puerto, Agustina. Exactamente, Diego. Bueno, se conoció hace un ratito, lo informaban los chicos del área de comunicación ciudadana. Estas normas para la isla del puerto. Vamos a compartir esta plaquita. Son tres puntos fundamentales que tienen que ver con el ingreso. Bueno, el ingreso de vehículos solo será de lunes a viernes de 8 a 20 horas. No se permitirá el ingreso de vehículos durante los fines de semana. Y quienes ingresen a la isla en auto, o sea, de lunes a viernes, deberán tener el barbijo puesto. De lo contrario, serán invitados a retirarse. Así que, bueno, no se enojen, es lo que corresponde, ingresar de barbijo. Y si no lo tienen, lamentablemente no van a poder ingresar. Bueno, y vamos a hablar del coronavirus y de una de las comorbilidades o de uno de los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque hace un tiempo, hasta hace un par de meses, uno de los factores de riesgo era la obesidad tipo 2 y tipo 3. Pero desde hace algunos días, a partir del mes de junio, también se va a estar vacunando a la gente que tenga obesidad de tipo 1, es decir, menor grado de obesidad.
¿cuál es la relación o por qué el impacto de la obesidad en un cuadro de coronavirus? Se lo preguntábamos a la licenciada en nutrición, Juliana Pulido. Nos podríamos hacer la pregunta de COVID y obesidad, si son grandes pandemias relacionadas, y la respuesta es sí, ya que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define a una define como pandemia a cualquier enfermedad de propagación mundial, y la obesidad es una de ellas porque representa un grave problema de salud pública a nivel mundial. El COVID nos afecta a todos, ¿sí? Pero hay dos factores que aumentan la severidad, ¿sí?, y mortalidad de esta enfermedad, que uno de ellos es la obesidad, la patología de la obesidad, y otra muy recientemente es el hígado graso. Ahora bien, tenemos que saber bien lo que es estudiar la fisiopatología de ambas para poder ver su relación y buscar alternativas y un tratamiento adecuado para poder mejorar la calidad de vida de ese paciente. ¿Por qué? Porque sabemos que si bien la obesidad está íntimamente relacionado con el desarrollo de enfermedad cardiovascular, con el desarrollo de diabetes tipo 2, con el desarrollo de enfermedades articulares y de ciertos tipos de cáncer, tenemos que tener en cuenta que también es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades respiratorias, para que esas enfermedades se nos agudicen y se nos convierta en un serio problema. Hace quizás 2 meses o 3 meses atrás, cuando estamos en todo el tema de cuáles eran las personas que tenían, que representaban como población de riesgo para poder acceder a la vacuna, en primera instancia nos parecía la obesidad, pero nos marcaban que tenía que tener un índice de masa corporal mayor de 35. ¿Qué significa eso? Que eran personas con obesidad grado 2, ¿sí? Ahora bien, en los primeros días de junio, el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos empezó a publicar un flyer, a hacerse público esto y a divulgarse que son todas personas que tienen acceso a la vacuna del COVID, aquellas que tengan obesidad, es decir, que tengan un índice de masa corporal mayor de 30. Ya no se está pidiendo mayor de 35. Esto se ha bajado, ¿por qué? Porque ya el hecho de ser obeso representa un riesgo, por lo cual lo convierte en persona de prioridad para recibir la vacuna contra el COVID-19. Todos podemos hacer la cuentita en nuestras casas, que es el peso, ¿sí?, nuestro peso, sobre dividido la talla al cuadrado. Por ejemplo, no sé, 1,75, hacemos 1,75 por 1,75, ¿no? Eso sería la talla al cuadrado. Y luego hago mi peso dividido ese numerito que me dio. Si eso me da mayor de 30, soy una persona que tengo acceso por representar como riesgo para vacunarme contra el COVID-19. Si ese numerito me da de 24,9 a 29,9, quiere decir que presento sobrepeso, ¿sí? Por lo cual no tengo riesgo. Tengo riesgo a partir del 30. De 30 para arriba, tengo riesgo, es decir, se considera obesidad. Obesidad grado 1 es de 30 a 34,9. Obesidad grado 2, de 35 a 39,9. Y obesidad grado 3, o es lo que se denomina obesidad mórbida, mayor de 40. Bueno, vamos ya a Paraná, acá hay un mensaje en vivo del gobernador Gustavo Bordet. Vamos. Entrerrianas, entrerrianos, hace aproximadamente un año atrás y fruto de esta pandemia que comenzó a asolar el planeta y por supuesto tuvo sus implicancias en nuestra provincia, decidimos enviar a la legislatura un proyecto de ley de una emergencia económica solidaria. Tenía su basamento fundamentalmente en la situación en la cual nos tocó asumir la gestión con el presidente Alberto Fernández, una situación de descalabro financiero que había sido originado en los últimos meses del gobierno de Macri y del gobierno de Cambiemos. Una situación que con la pandemia se tornaba incierto y era necesario tomar medidas que permitan darle sustentabilidad
a la provincia en medio de una situación inédita que vivíamos y también imprevisible. Fue por eso que promovimos un proyecto donde quienes más ganaban puedan realizar aportes extraordinarios y además también donde se grabó la renta financiera y donde también se grabó sectores que tenían determinadas situaciones de privilegio frente a una situación extraordinaria como la que en ese momento se nos presentaba. La legislatura de Entre Ríos, con nuestros bloques del Frente de Todos, acompañó esas iniciativas. Mis palabras de agradecimiento a todos los legisladores y legisladoras, tanto diputados como diputadas, senadores, senadoras, que estuvieron a la altura de las circunstancias que una emergencia como la pandemia requería en ese momento. Esta ley que comenzó a regir no fue solamente la única medida que aplicamos, la necesitábamos para poder realizar también decisiones de fondo que le den previsibilidad a la provincia. Y fue la tarea que nos ocupó durante todo este tiempo. Trabajamos fuertemente en reforzar el sistema sanitario y aplicamos recursos, sobre todo aquellos que derivaban de los fondos obtenidos por esta ley, a mejorar integralmente el sistema de salud. Pero también en paralelo, por otro lado, pudimos establecer renegociaciones de nuestra deuda realmente exitosas, que nos permiten ahorrar en interés y en capital y sobre todo en plazos, lo cual descomprime una situación no solo de esta gestión, sino también de las que me precederán. Esto también, sumado a otras medidas, como la de control del gasto público, como evitar nombramientos innecesarios, ha hecho que hoy la provincia, después de un año prácticamente de aplicación de esta ley, se encuentre ordenada, se encuentre previsible y se encuentre financieramente muy sólida. Esto también ha sido reconocido por entidades no gubernamentales como CIPEC, WhatsApp, que han establecido a Entre Ríos como la provincia que mayor transparencia presupuestaria tiene. Sobre una nota máxima de 100, en ambos casos Entre Ríos tiene la máxima, es decir, 100 puntos. Esto nos obliga a seguir trabajando en darle previsibilidad en el futuro. El tener hoy la provincia en condiciones saludables financieras y poder realizar inversiones realmente fuertes para atender la pandemia, para atender la obra pública, la cual nunca se paralizó y que hoy, sumado al esfuerzo que el Gobierno Nacional hace junto con la provincia, nos está indicando que hay en todos los departamentos, en todas las ciudades y en todos los pueblos de la provincia distintos tipos de obra, hace que hoy tomemos la decisión de que, vencido este plazo, el 30 de junio, he decidido no prorrogar la emergencia financiera sanitaria de la provincia. Habida cuenta de que el ordenamiento y los objetivos se han logrado, habida cuenta de que es necesario generar condiciones de desarrollo y crecimiento en nuestra provincia. Por eso, mi agradecimiento nuevamente a todos los legisladores que acompañaron esta iniciativa. También mi agradecimiento a todos los entrerrianos y entrerrianas que supieron entender una situación excepcional que vivía nuestra provincia en su momento. Ahora bien, también debo decir que la aplicación de esta ley nos abre varios interrogantes para el futuro de nuestra provincia, que sin duda será fruto de un debate que tendremos en nuestra legislatura provincial para poner condiciones de equidad que esta ley justamente ha desnudado. Yo entiendo, y muchos entendemos, que no es lo mismo que se aporte igual a la caja de jubilaciones quien gana más de 200 mil pesos que quien gana el sueldo mínimo en Entre Ríos, que está en 40 mil pesos. No es equitativo ese aporte. Y estas cosas hay que corregirlas. También he oído hablar muchísimo de la intangibilidad de los magistrados y de los empleados del Poder Judicial, haciendo alusión a un enganche con la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, los contribuyentes entrerrianos pagan sus impuestos de manera tangible, constante y sonante, que son quienes contribuyen a sostener el sistema de justicia.
También hay que decir que quienes aportan, que quienes perciben sueldos de sistemas nacionales, como de la Corte Suprema de Justicia, se jubilan por sistemas provinciales con el 82% móvil, cuando lo mismo no ocurre con el sistema nacional. ¿No debería haber quizás un fondo compensador que establezca estas diferencias y ponga equidad para que quien más gana aporte más y para que quien menos gana aporte menos? Creo que estas son las cuestiones que tenemos que debatir también en el futuro y que nos ha dejado la pandemia, que nos ha dejado la ley de emergencia, pero fundamentalmente que nos ha dejado una situación de equilibrio y de equidad que tiene que existir en nuestra provincia de Entre Ríos. Finalmente, quiero agradecerles a todos los entrerrianos y entrerrianas la comprensión de un momento tan crítico y tan difícil que nos toca vivir en nuestra provincia de Entre Ríos, donde hay que tomar decisiones permanentemente. Y muchas de estas decisiones, por supuesto, a mucha gente no agradan, porque esto implica restringir libertades, esto implica restringir actividades comerciales para salvaguardar la salud de la población. Nuestro objetivo es poder superar esta pandemia con la menor tasa de letalidad posible. Nuestro objetivo inmediato es poder vacunar a la mayor cantidad de entrerrianos y entrerrianas en el menor tiempo posible para lograr la inmunización y poder volver cuanto antes a la normalidad tan ansiada por todos y por todas. Muchas gracias. El mensaje del gobernador Gustavo Bordet en vivo desde Paraná con la ley de emergencia solidaria. Sí, y bueno, y varios temas. Seguramente va a traer esto también muchas respuestas. Seguimos con la información. Vamos a la entrevista que realizamos con integrantes del área de personas mayores de WADER sobre lo que ha sido ayer el día de la concientización, la prevención del abuso y del maltrato hacia las personas mayores. Ellos han lanzado una campaña de prevención y también nos cuentan algunas acciones que llevan adelante. ¿Por qué es tan importante este 15 de junio? Porque es una forma de hacerle sentir a ellos que tienen sus derechos y que los tienen que hacer valer y que uno está ahí para poder empoderarlos y darle la fuerza necesaria que necesitan para poder estar bien y poder estar presente, para mejorar su calidad de vida y para saber qué es lo que pueden hacer también, que muchos de ellos no lo saben. Bueno, contarles que desde la Secretaría de Integración con la Comunidad, que depende de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, tenemos el Departamento de Personas Mayores en este momento, con el cual el coordinador general es Juliano Solo, pero por cuestiones de salud no nos está acompañando, pero sí está parte del equipo técnico. En la costa de la Concepción del Uruguay está Agustina Leites e Iris Martínez, y acá en Paraná específicamente nos acompaña, bueno, como le decía Julián, Marité Pessoa, que nos acompaña hoy, y Carolina Landra. Específicamente, hoy nosotros desde el departamento se trabaja para y por las personas mayores, ¿no? Ellos trabajan específicamente con esto hoy en la pandemia, ¿no? Que nos vemos a todos atravesados con el lema de estar aislado no significa estar solos. Eso lo queremos como que resaltar en este momento, brindándole a la comunidad de las personas mayores que estamos a disposición para cualquiera sea su necesidad, ¿no? No trabajamos solamente en ese sentido de la capacitación o el taller, sino que también acompañamos y asesoramos. El 15 de junio, esto como decías al principio, es muy importante porque es la toma de conciencia, ¿no?, en cuanto al abuso y maltrato de la vejez, en la cual se están preparando y el mismo equipo está trabajando en diferentes participaciones, ¿no?, como actores de ellos, tanto Agustina como Iris, ahí en el vicerrectorado. Hay una convocatoria para específicamente, me anoté, el 18 de junio a las 17, que es la mirada sobre el envejecimiento, que está organizado por el vicerrectorado, que lo invitamos a participar porque es abierto a toda la comunidad. Al tener esto de la pandemia, lo que nos ha imposibilitado por ahí es la presencialidad, entonces justamente por eso creamos, digamos, la idea de pasar nuestros números particulares para cualquier consulta, más que nada
por la situación esta, porque había muchas personas que se sentían solas, que claro, tenían ganas de hablar, de seguir compartiendo cosas, que bueno. Por ejemplo, a mí particularmente el año pasado una psicóloga se contactó conmigo, yo soy técnica en psicogerontología, y bueno, me pasó el caso de una señora que estaba muy sola, tenía depresión, y bueno, justamente lo que hice fue acompañarla en el proceso, tanto con la psicóloga, digamos, y dándole actividades, llamándola por teléfono 2 veces a la semana, 3 veces, incluso después pudimos conocernos personalmente. Así que bueno, brindándole también unos cuadernillos que desde el Departamento de Personas Mayores hicimos, cuadernillo 1, que son todos ejercicios de estimulación cognitiva, y este año también las chicas ahí en Concepción están realizando el segundo cuadernillo. Lo importante es, por todos los medios posibles, tanto desde WADER, desde Vicerrectorado, de todos los lugares, visibilizar un poco todo el problema que se viene viendo, que con la pandemia lamentablemente quedó todo como mucho más a la vista, esto que hablabas vos de la soledad, de la falta de acompañamiento en muchos casos de muchos adultos mayores. Se ha podido, de todas formas, desde la facultad, desde los talleres, se ha podido llegar a una gran cantidad, se los ha acompañado, se ha tratado de estar presente siempre. La verdad que se ha tenido suerte en el hecho de que se viene trabajando hace muchos años, entonces fue fácil llegar a una gran cantidad acá en la ciudad, sí. Y siempre con el acompañamiento tanto tuyo como también de otros medios que nos han permitido llegar a esas personas que no llegábamos antes tampoco, ¿no? Los días miércoles a las 21:30 horas usted puede disfrutar del programa Mano a Mano, donde conversamos con diferentes actores de la realidad uruguayense. Este miércoles tendremos la entrevista que realizamos con el exintendente Carlos Yepen y actual presidente del Instituto Portuario de la provincia de Entre Ríos, donde hablamos diferentes temas, una charla de más de 25 minutos con hablando sobre el puerto, sobre la realidad política de Concepción del Uruguay y de la provincia de Entre Ríos, si tiene ganas de volver a ser intendente o no, qué piensa él que le quedó por hacer, está a disposición de las autoridades actuales. Bueno, son varias preguntas que le realizamos a Carlos Yepen y que las respondió a todas sin ningún problema. Vamos a compartir una parte de esta entrevista donde habla sobre, hace un análisis sobre la actualidad de los puertos entrerrianos. Y respecto a la política portuaria, estamos trabajando dentro de las condiciones de la pandemia, ¿no? Dentro de las condiciones de la pandemia andamos con la nueva modalidad, con el tema de la no presencialidad, con los Zoom y con todo esto, creo que venimos trabajando bien, bien. Hay muchas cosas que nosotros ya las deberíamos haber concretado, pero bueno, todos los días te enterás no solo de la problemática, que no podés viajar o que tenés que viajar menos y todo lo demás, sino que a su vez siempre hay alguien, algún funcionario o alguien que está afectado o que hay que tomar los recaudos del caso, que bueno, yo gracias a Dios hasta ahora no me tocó, sí a familiares míos directos. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando con un ritmo muy intenso. Ahora tenemos un barco el 26. Ayer estuvimos en un Zoom con. Antes de ayer estuvimos en un Zoom con el Ministerio de Producción, del Ministerio de Patria Culfa, con los secretarios, con el ministro Bailo y con la gente nuestra acá del puerto, por un programa de la ventanilla BUCE, que es Ventanilla Única de Comercio Exterior Marítimo, que nosotros vamos a hacer la parte referencial de todo eso. Y ayer fuimos a uno que nos invitó la ministra Paira, porque la Armada Argentina va a hacer una recorrida por las islas, empezando por el río Paraná. Y al mediodía estuvimos con el presidente de la Administración Nacional de Puertos del Uruguay, el señor Juan Curbelo, y con gente de operadores uruguayos de container, para, bueno, todo eso que está todo atado una cosa a la otra, que es tratar de poder vencer a ese gigante que son las navieras, las empresas de contenedores, que
por ejemplo, la suma, la compra que hizo Hamburg-Merck, la unión de los dos, se hablaba de que eran, si fueran un país, sería el tercer país, la tercera potencia después de China y Estados Unidos, por el volumen de plata que manejan, ¿no? Y la Argentina, dentro de todo el concierto internacional de la contaminación, es el 1% de la contaminación mundial. Así que del Río Bravo para abajo somos el 6%. Imagínate que esto está manejado por gerentes que normalmente están o en Brasil o en México, que a su vez dependen de Europa y de Estados Unidos y Asia, donde están realmente en movimiento grande, con lo cual es muy difícil, pero no imposible. Así que esto es una cosa que tenemos que hacer nosotros, los de la costa del río Uruguay, que tenemos que entender lo que eso lo hacemos nosotros, que lo hacemos complementariamente. Por eso trabajamos mucho con la gente de Uruguay en cuanto a la complementariedad con la parte de container. Y a su vez, tratar de cerrar de una vez por todas eso que parece que ya debería estar hecho, pero bueno, no es poca cosa, que fue la puesta en marcha del ferrocarril. La puesta en marcha del ferrocarril no fue magia, no vino porque sí. Vino porque primero se gestionó la posibilidad de traer la madera. La madera tiene la particularidad que tiene el mercado chino, una vez que entra, es con volumen. Ese volumen del mercado chino permitió al menos 2 años de contrato. Esos 2 años de contrato, el desarrollo fue llevándonos al norte, y cuando pasamos a la zona de Chajarí y Federación, el precio de la madera empieza a bajar, el precio del flete del camión empieza a subir, se necesitó el ferrocarril, se llegó a un acuerdo con el ferrocarril, con la empresa. Obviamente nosotros lo único que hacíamos era gestionar y ayudar, y abrir, tratar de abrir puertas, y se logró Santo Tomé, Ibicuí, volver a poner en marcha Ibicuí, lo cual para Ibicuí fue un doble hito, porque se puso en marcha el puerto y el ferrocarril prácticamente en el mismo punto. Al ferrocarril se le sumó, empezaron los dolores de crecimiento, porque se le sumó el transporte de piedra y arena de la costa del Uruguay a la costa del Paraná, y se sumó alguna cerealera de la zona de Villaguay para el puerto de Iguazú. Es decir, se empezaron a necesitar más material rodante, y nosotros necesitamos que, así como entra a Ibicuí, entre a Concepción del Uruguay. Muy bien, y vamos con mensajes de la gente. Bueno, quiero agradecer a todo el personal del hospital y maternidad que cuidaron a mi madre. Estuvo internada con COVID un mes entero y gracias a sus cuidados está ahora totalmente recuperada. Mil gracias y no bajen los brazos. Bueno, otro mensaje. Dice, hace 5 años tuve que iniciar un juicio a un vecino por daños a mi propiedad. Se había dispuesto el remate de la casa, pero como vive una mujer con una menor, se desistió de efectuarlo. Soy una persona adulta y damnificada, y se está faltando el respeto a mis derechos con estos perjuicios materiales y morales. Los daños continúan cada vez más y no encuentro una respuesta satisfactoria. Bueno, otro agradecimiento. Dice, quiero agradecer a todos los enfermeros y al doctor Toledo por la buena atención con la gente. Ayer fui con mi mamá y mi papá a vacunarse la segunda dosis y los atendieron de maravillas. Más mensajes enviados al 3442-629924 con muchos cumpleañeros. Bueno, atención que se extravió esta gatita. A ver, zona de Villa Las Lomas, dice Norte. Por información, comunicarse al teléfono que aparece allí en pantalla. No alcanzo a divisarlo bien. Dice 3442-474711. Muy bien, ¿eh? Ahí está. Es el teléfono para si alguien vio este gatito, esta gatita que está ahí en la foto.
Teniente Ibáñez y Hernández, acumulación de algo de lo que queda del barrido, hojas, ramas, residuos, bueno, una mugre. Teniente Ibáñez y Hernández. Aquí tenemos un perrito que desapareció, se busca en la zona de María Auxiliadora. Si alguien lo vio, hermoso perrito, comunicarse al 3442-624455. Reitero el teléfono que está en la pantalla, en la zona de María Auxiliadora, desapareció, 3442. Y acá hay otro número, 416322. Ahí tiene otro número más también para allá. Bueno, mirá, el tema del día, ¿no? La nevada en diferentes provincias. Esto es de Córdoba, complejo Villa Catalina, que nos enviaron al teléfono de la producción. Tras 14 años, volvió a nevar en Córdoba. Mirá lo que es, impresionante. ¿Caerá aquí algo de nieve o no? ¿Está previsto? Bueno, esto vamos a ver con el pronóstico. Pero le digo, ¿frío? Frío va a ser. Bueno, hacemos la pausa, la información con un toque de filosofía. Américo Schwarman, y ya regresamos con más noticias. La construcción del conocimiento es una tarea que no se hace individualmente, aunque muchas veces le pongamos nombre propio a los inventos o a los descubrimientos o a los premios que se otorgan en el campo de las ciencias. Pero lo cierto es que el avance de la humanidad es fruto del trabajo, de los aportes de una enorme cantidad de personas, a muchas de las cuales nunca conoceremos por su nombre. Por ejemplo, las matemáticas no tienen un fundador conocido. Los ejemplos más antiguos de producción matemática son una tablilla de Babilonia, lo que hoy es Irak, un par de papiros egipcios y unos textos de la India, que todos ellos tienen entre 3.000 y 4.000 años de antigüedad. ¿Quiénes fueron quienes hicieron esos aportes al conocimiento humano? Nunca lo sabremos. Quiero decir con esto que el conocimiento humano es una labor de cooperación, producto de la acción de compartir. Cada investigador, cada generación construye sobre la labor de los anteriores y comparte sus resultados con otros para saber si lo que hizo está bien, si funciona. A veces, sin embargo, como les decía al comienzo, relacionamos una idea o un invento con una sola persona. A la idea de evolución, por ejemplo, la tenemos asociada con Charles Darwin. Y esa idea ha sido muchas veces relacionada con la idea de competencia, de lucha denodada, salvaje por la vida, y en consecuencia ha sido asociada con el egoísmo, con el individualismo. Sin embargo, el propio Darwin marcaba la importancia de la cooperación en la vida y en la evolución de los seres vivos. Lo puso de relieve en una de sus obras más célebres, El origen del hombre, de 1871. Allí da ejemplos de la capacidad de asociarse y de ayudarse mutuamente entre animales de distintas especies, por supuesto en la especie humana, e incluso entre especies. Y termina diciendo en ese texto, para que no haya ninguna duda de cuáles eran sus conclusiones, termina diciendo lo siguiente: de este modo no hay necesidad de colocar en el vil principio del egoísmo los fundamentos de lo que hay de más noble en nuestra naturaleza. El vil principio del egoísmo, dice Darwin. ¿Por qué entonces se sigue poniendo tanto énfasis en la idea de competir y no en la de compartir o cooperar? Circula una frase en las redes, no he podido saber quién es el autor, que dice lo siguiente:
Si un mono acumula más bananas de las que puede comer mientras otros monos a su alrededor pasan hambre, los científicos estudiarían al acumulador para descubrir qué le está pasando. Pero cuando seres humanos hacen lo mismo, nosotros los ponemos como modelo en las tapas de las revistas de negocios. Interesante, ¿no? Acumular para sí cuando otras personas necesitan no es natural, no es saludable, no es éticamente valioso. Quizás cuando empecemos a revisar ese tipo de conductas, seremos capaces de ser un poco mejores. Macro te trae Piumi, tu solución de cobro para hacer crecer tu negocio. Vende y cobra con lector de tarjetas, a distancia enviando link de pago. Crea tu tienda online o suma botón de pago web a tu página. Entra en piumi.com.ar y hacela fácil. Macro, cerca, siempre. Hola a todas, ¿cómo están? Entre nosotras. Entre nosotras. Derribando estereotipos. Entre nosotras, miércoles, 21 horas, por Somos Concepción del Uruguay. En Entre Ríos estamos en obra. Avanzamos con la construcción de plantas de agua potable y de saneamiento. Trabajamos en nuevas autovías, caminos de la producción y en accesos a pueblos y ciudades. Además, seguimos extendiendo la red de gas natural y energía para la comunidad y al sector productivo e industrial. Queremos que los entrerrianos puedan acceder a su vivienda propia y lo estamos logrando a través de Primero Tu Casa. Porque nuestro compromiso es el bienestar de todos. Gobierno de Entre Ríos. ¿Por qué un pan artesanal nos llevó a desarrollar ópticas delanteras con regulación en cada tránsito? Un motor Puma de 2.2 litros y una capacidad volumétrica de 12,4 metros cúbicos. Porque si alguien recorrió medio país hasta conseguir ingredientes de primera calidad para sus productos, nosotros tenemos que devolverle el mismo esfuerzo. Porque a una empresa que da lo mejor, nosotros tenemos que darle lo mismo. ¿Sabías que casi la mitad de los refugiados son niños y niñas? Inadmisible. Un poncho azul es alguien como vos o como yo que brinda esa mano que abriga y abraza. Argentina es un país de ponchos azules que con orgullo transforman día a día el dolor en oportunidad. Mano a Mano, un programa que te acerca a los actores de la actualidad para hablar en un tiempo profundamente. Mano a Mano, miércoles, 21 a 30 horas por Somos Concepción. Hagamos una ola de cuidados para vencer al coronavirus, lavándonos las manos, manteniendo una ventilación cruzada, respetando el distanciamiento, siempre con tu mate y usando barbijo. Unidos, prevenimos el avance del coronavirus. Gobierno de Entre Ríos. Muy bien, y seguimos con las noticias. Y esta noticia había estado anunciada hace algún tiempo, pero se estaba esperando mucho y tiene que ver con la inauguración del acelerador lineal de Alsec. Finalmente, y por supuesto por la pandemia, fue inaugurado de manera virtual. Como presidenta de Alsec y en nombre de todas las señoras que integran, las señoras voluntarias que integran la comisión directiva, tengo la inmensa alegría de unirnos a esta inauguración virtual del nuevo acelerador lineal que va a pasar a formar parte del servicio de radioterapia de Alsec. Mi nombre es Mercedes Pascucio, yo soy médica especialista en oncología radiante. La oncología radiante es una de las subespecialidades de la oncología y nos encargamos de todo este mundo que es el de
las radiaciones vinculadas al tratamiento oncológico. Estamos hoy presentando este nuevo equipo que ha llegado al SEC. Hace poco se comisionó y en esta semana se puso en funcionamiento ya con pacientes para el tratamiento activo de los pacientes. Este equipo nos permite cambiar el paradigma del armado de los tratamientos. Es una nueva tecnología. Estamos inaugurando el equipo más nuevo de la costa del Uruguay de radioterapia para el tratamiento oncológico. Este equipo nos va a permitir acortar los plazos de inicio de los tratamientos. Los tratamientos se planifican y se arman para cada paciente. Muy particularmente y muy artesanalmente organizados para cada paciente, según su necesidad y según el objetivo que se busque. Uno de los beneficios más importantes es que además esta posibilidad de planificar más velozmente e implementar rápidamente un tratamiento nos va a facilitar el cambio a lo largo del mismo tratamiento de un paciente según su respuesta. Esto se llama radioterapia adaptativa. Este acelerador lineal más el software, que es una parte importante para que esto funcione en perfectas condiciones, costó la suma de $335,600. Más tuvimos un gasto de $324,000 en poner en valor el lugar físico donde está emplazado este equipamiento. Esto lo logramos gracias a la venta de una casa donada por la señora Zulema Rodríguez de Barbayelata, que vendimos gracias a $1,000,000 que nos donó la Municipalidad de Concepción del Uruguay en el periodo de la intendencia del doctor José Eduardo Laurito, más donaciones, algunas donaciones, algunas anónimas, gracias al aporte mensual de todos los socios de la institución, gracias al trabajo de nuestras colaboradoras y voluntarias, y en especial gracias a toda la comunidad de Concepción del Uruguay que siempre nos apoya en todos nuestros emprendimientos. Nos dicen siempre sí al bono contribución, sí al maratón, sí a la feria de variedades. Estas dos últimas actividades no las hemos podido realizar desde el año 2020 por pandemia. Pero a todos los que con lo mucho o lo poco nos ayudan incondicionalmente, de corazón le damos las muchas gracias. Atención los amantes de la aventura, porque en Pilar Sport presentó oficialmente la nueva Bronco Sport 2021. Llega con dos versiones de motor, tecnología para la conducción, sistema de seguridad de vanguardia, como les decíamos, todo pensado para la aventura. A probar hoy, a presentar lo que es un icono de la marca Ford, como ustedes saben, que es la Bronco Sport. Además, la vamos a probar donde hay que probarla, como corresponde. Hay subidas, hay lagos, hay agua, hay lo que sea. Bienvenidos a esta experiencia Ford Bronco. Arrancamos. ¿Cómo andas, Andy? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿bien? Muy bien, ¿todo bien? Este off-road campo. Impresionante el lugar, impresionante el producto que tenemos para disfrutar en esta tarde. Hay muchos nostálgicos que hoy están suspirando ante el Bronco nuevamente. El motor para un SUV no existe en el mercado, sobre todo en la versión Wild Track. ¿Por qué? Porque siempre el SUV tiene un motor más chiquito, más urbano. Claro, no tiene tanta potencia, no tiene tanta fuerza, son vehículos más pesados, pero que tiene un andar con mucha fuerza, apenas lo tocas y el motor arranca. Es un 2.0 de 240 caballos. Y también tenés la versión Big Ben, que en realidad es un motor 1.5 de 175 caballos, pero que también anda muy bien y se adapta mucho al uso urbano. Así que tenés
para todos los gustos. La seguridad para mí es clave. La seguridad es 9 airbags, por ejemplo, o sea, es lo último que tenés en tecnología, que Ford lo tiene en muchos de sus productos. Vas a la ruta, o sea, no solamente para hacer off-road, en ruta también tenés mucha seguridad. Yo confío 100% en vos y 100% en Bronco. Vamos a probarlo entonces, dale, dice. Bueno, 4W. Llegó el momento. Vamos a ver qué onda. Constante aire. Excelente. Primera prueba superada. Vamos a usar el Trail Control, sí, que es como un control crucero, pero para off-road. Ponemos directa y seteas la velocidad. Me pide la velocidad, dale. Prendemos la cámara delantera que tenés en la pantalla. Sí. Ahí podés ver todo lo que pasa delante del paragolpe. Bien. Ahora el auto va solo. Va solo, espectacular. No estoy haciendo nada, ¿eh? Solo de la dirección. Bien. Vamos a probar el GOAT, que son los modos de conducción. Sí. En este caso, ¿qué para este camino vas a poner el modo roca? Acá voy, constante, y ahí voy. Sube. Sube todo, es un lujo, espectacular. Y ahora viene lo de la prueba, lo de la rueda colgando. ¡Oh! La rueda colgando. Mirá. Excelente. Te queda solamente disfrutar las últimas curvas en la Big Ben, modo normal, y terminamos el día. Leonardo Shane es presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo. Ellos han emitido un video realmente que muestra la situación del sector turístico en la provincia de Entre Ríos. Y directamente ellos lo que dicen es que el sector está fundido. Estuvimos hablando entonces con él, con Leonardo Shane, y esta es la entrevista. Sí, en realidad el video muestra la realidad absoluta de lo que estamos pasando los operadores turísticos, el universo de esta actividad. Va más allá de hoteles y gastronómicos, abarca un sinfín de rubros dentro de este abanico de ofertas turísticas. Y la verdad que sí, estamos pasando mal desde el día uno, y con este video lo que queremos es llegar a tratar de explicar de alguna manera lo que estamos sintiendo, para ver si de alguna forma podemos hacerles entender al Estado y a la sociedad toda también, ¿por qué no?, de la situación que estamos atravesando. Nosotros estamos buscando el auxilio económico porque realmente nos preocupa. Ayer escuchaba, por ejemplo, a una persona que trabaja, que es dirigente de UDGRA, que decía que sin trabajadores no hay empresas. Sí, sí, es verdad. Y nosotros también decimos que sin empresas no hay trabajadores. A esto por ahí se prenden distintos dirigentes de la cartera de turismo, que no vale la pena ni nombrarlos, pero bueno, ya el ministro, gracias a Dios, tomó cartas en el asunto, diciendo de que, o sea, buscando la desunión y el enfrentamiento para desviar la situación que estamos pasando. Nosotros lo que queremos es el auxilio y el rescate económico para que se mantenga la fuente de trabajo, para que podamos seguir trabajando y para que podamos mantener un sistema turístico entrerriano vigente a la hora de empezar a trabajar. Por ejemplo, están hablando de créditos, por ejemplo, a tasa cero, pero es seguir endeudando una situación. Nosotros lo que necesitamos no son más diferimientos o no necesitamos seguir endeudándonos con impuestos donde tenemos la propiedad del comercio cerrada. Necesitamos exenciones. Necesitamos una emergencia económica más que turística. Se lo habíamos manifestado cuando salió la ley de emergencia turística, que iba a ser estirar la agonía, nosotros lo hemos manifestado. En ese sentido se siguió avanzando y nosotros hoy retomamos el diálogo con el Ministerio, con la Secretaría de Turismo, y estamos expresándole que de esta manera no vamos a poder seguir. Y hoy creo que nos están entendiendo, pero las leyes todavía no cierran para nosotros. Entonces,
la verdad que estamos buscando ese auxilio necesario para poder, poder subsistir, ¿no es cierto? Porque el turista no elige un destino de un momento para otro, lo elige con tiempo, se toma las previsiones del viaje y demás, y ante la incertidumbre de que si sí o si no, no lo hace. Retomando un poquito, el tema de los créditos es muy imposible lograrlo, porque más allá de que se manifestó que era sola firma, en realidad no, no lo es, y también se toman las condiciones de, lo digo por las dudas para que se sepa, porque se toman las condiciones que vos tenés de facturación. Si tu empresa no es viable para devolver, no te lo van a prestar, y nosotros venimos con una facturación nula prácticamente, entonces es imposible, son herramientas que no las podemos tomar. Seguimos con más mensajes de la gente. En este caso, este mensaje que dice lo siguiente: hace algunos días una señora reclamó por este medio la presencia de 4 o 5 hombres que se instalan en la plazoleta de Irigoyen y Urquiza. Aparentemente duermen 1 o 2 en el lugar, dado que hay un colchón y mantas. Esta gente se acercan a los automovilistas sin barbijos y con fuerte olor a bebidas, hacen sus necesidades en el lugar y molestan a los clientes que concurren a la panadería que está en la esquina. La pregunta es, ¿nadie se puede ocupar de esta situación? Bueno, y este mensaje es de los que nos gusta andar. Soy la señora Susana Santa Cruz. Les quiero agradecer porque gracias a la nota que ustedes me hicieron cuando me vinieron a vacunar a mi domicilio, conseguí el medicamento. También les quiero agradecer de corazón al señor Rodríguez y a la otra persona que el día de hoy se acercaron a donarme la medicación que tanto necesito, el Previa. Muchísimas gracias de corazón. Queremos saber por qué asfaltaron todo el barrio menos nuestra calle 16 del Oeste Sur entre Henry y Ereño. Otro de los mensajes: la calle 11 del Norte en barrio Mosconi no se puede transitar. Única calle sin asfaltar, barrio olvidado. Bien, y tenemos algunos mensajes más enviados al 3442-6299-24. Bueno, ahí causó muchas preguntas este camión que transportaba motocicletas. Ahí averiguamos y nos informaron desde la municipalidad que están trasladando algunas motos que han sido retenidas desde ya un tiempo, que están hace tiempo en los galpones allí en el puerto, las están llevando hacia otro lugar de acopio, ¿sí? Por eso es que, bueno, las podían ver de esta manera. Algunos decían, bueno, por ahí están siendo llevadas así, en este camión. Bien, es esto lo que está sucediendo, se está trasladando las motos retenidas hace un tiempo desde el puerto hacia otro lugar. Bueno, ahí tenemos más fotitos de uruguayenses que están viviendo en Córdoba hace un tiempo. Ahí nos pasan fotos. Estos están en Santa María de Punilla. Mirá vos, disfrutando de la nevada. Bueno, yo creo que también esto de disfrutar de la nevada, mientras uno vaya de vacaciones una semanita ahora, ¿no? Cae nevada 15 días y se complica, ¿no? Bueno, hacemos la pausa y ya regresamos con más información. Destacados de la semana. La provincia trabaja con referentes del sector de gimnasios y eventos para otorgar una ayuda económica. En el marco del programa de acompañamiento económico que dispuso la provincia para los sectores afectados por la pandemia, autoridades del gobierno se reunieron con representantes de las áreas de eventos y gimnasios para definir la modalidad de ayuda que la provincia brindará a las actividades. El gobierno provincial promueve la incorporación de mujeres al ámbito de la construcción. En articulación con la UOCRA y la Cámara de la Construcción, la vicegobernación presentó el Plan Sensibilización de Género, destinado a trabajadores del sector. El objetivo es promover una mayor inclusión de mujeres en el ámbito de la construcción en la provincia.
Bordet analizó la marcha del plan de vacunación y la asistencia a sectores económicos. El gobernador recibió a la vicegobernadora para tratar los temas principales de la gestión provincial en el marco de la situación de pandemia que afecta al sistema sanitario y a determinados sectores de la actividad económica. Gobierno de Entre Ríos. Con Banco Macro, descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca, siempre. Hola, soy Gisela Álvarez. Quiero invitarte a un espacio muy especial, un programa en donde te vas a divertir, la vas a pasar bien, donde vas a ver arte, entrevista, va a haber muchas reflexiones, un programa diferente. Todos los miércoles a las 22 horas por Somos Concepción. Carnaval es tu lugar, muy cerquita de tu hogar, donde siempre encontrás pollo fresco y mucho más. Tiene mucha variedad para platos de verdad. Dan sonrisa a tus comidas para toda tu familia. Frescos para tu día con Carnave todos los días. Ya estamos llegando al final del noticiero de hoy, donde bueno, hemos tenido el mensaje del gobernador anunciando que no va a prorrogar la ley de emergencia solidaria. La frase más fuerte es tener hoy la provincia en condiciones saludables, financieras y poder realizar inversiones realmente fuertes para atender la pandemia y la obra pública. Es una de las frases que han quedado, que ha dejado el gobernador en su mensaje de hoy. Agustina, nos tenemos que ir. Exactamente, Diego. Bueno, a disfrutar de este día con el frío, bueno, un cafecito, quédese adentro, se abriga y listo. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 3. Bueno, hasta mañana. El tiempo ahora, 10 grados 7 décimos la temperatura en la histórica Concepción del Uruguay. Ahí está la imagen en vivo de cómo está el cielo sobre Concepción del Uruguay. Ay, atención, mañana sigue nublado y una mínima de 2 grados y una máxima de 12 para este jueves. El río está creciendo, se encuentra ahora en 2 metros 10 centímetros. Las farmacias de turno Suárez en Juan Perón y Sarmiento, teléfono 430602, y Entre Ríos en Urquiza 288, teléfono 425856. Bueno, nos vamos, nos quedó mucha información, a cuidarse mucho, nos reencontramos mañana, que tengan una gran jornada. Chao.